Okay, ya, hola, hola, aquí estamos con un amigo que me dice que él toma desde que es muy joven. Y yo quería saber ¿cómo te llamas? Edgar. Edgar, ¿por qué te metiste a la bebida cuando empezaste? Cuando empecé ya iba de aquí que tomaba y tomé 18 años en Estados Unidos Sí. junto con mi familia. O sea que viviste Pero 18 mi años en Estados familia Unidos. nunca tomó alcohol. Ah, solo tú tomabas. Sí. Entonces, empezaste a tomar cuando estabas en Estados Unidos. Ahí empecé a tomar y ya hoy después aquí. Ah, ok, pero los principios fueron en Estados Unidos. Sí. ¿Y qué edad tenías cuando empezaste a tomar? Yo empecé casi allá a los 6 años. 6 años Y aquí empecé a los 10, no, a los 12 años. 12 años Ya era tomador. de edad. Sí. Ah, o sea que tú estuviste en Estados Unidos cuando estabas pequeño. 21 años. Y estabas pequeño cuando te fuiste. Sí, Ah, de 17 años. ¿te fuiste? Sí. No, pero no cuadra ahí porque si te fuiste de 17 Ajá, y y vine empezaste. a los 40 vine. Ajá, pero si te fuiste de 17 y empezaste a tomar a los 12, empezaste aquí entonces. Sí, bastante tiempo vine. Pero fue aquí que empezaste. Aquí empecé. Aquí en El Salvador. Las primeras bebidas aquí las empecé. Ah. Y a fumar, desde ahí no he parado de fumar. Pero ¿por qué agarraste la bebida tan temprana, de tan temprana edad a los 12? Ah, que cuando yo la bebí, pues ¿La la probaste? tristeza mía fue que me gustó. Ah, la probaste y te gustó. Sí. Pero tiene que haber una razón o un motivo para el cual sigas tomando y no lo has podido dominar y dejar el vicio. Bien, yo he dejado hasta 4 meses y no lo apruebo. Vaya, pero no lo dejas del todo. No, porque siempre le continúo. Le continúas. Sí. Pero nunca han intentado dejarlo del todo. Fíjese que no, pero estoy proponiéndome en ese momento. Ah, nunca has intentado dejarlo por No. completo. Porque, como decía un amigo allá, todo lo malo es bueno. Y en Estados Unidos, entonces ya la agarraste de 17 en adelante. No, Tenías, cuando tenías 17 años. de 17 años y paré a los 18 cuando yo caí preso. Ahí tuve un año sin tomar, compraba comida y pues gracias a Dios. Estuve bien, gracias a Dios. Pero ¿por qué caíste preso? Ah, fíjese que a mí me pusieron un grillete que le ponen en el pie. Ah, pues entonces, cuando me lo iba a ir a quitar, porque yo tenía para estar firmando un año, cuando me lo iba a quitar, ahí me pescó migración. Y me llevaron para las oficinas, de las oficinas me dieron para adentro en la cárcel. Entonces, Pero yo pedí, fíjese, la. No me quería venir, yo venía con mi esposa, mi hija, mis otros hijos, porque tengo 3 allá, nacido, un tres, varón, 2 hembras, ajá. y se quedaron llorando porque ellos no querían que yo los dejara nunca en la vida, pero me van a mandar a traer, ya me dijeron. Vaya, ¿y qué edad tenían ellos cuando los dejaste, que te mandaron? El niño tenía 9, la niña tenía 7, la otra niña 18. Vaya, ¿y cómo se llaman ellos, los Uno se niños? llama, la niña se llama Marjorie, el otro se llama Steven, sagastizado, la niña también es sagastizado, la otra se llama Elizabeth Martínez, sagastizada. Y
¿La mamá de ellos cómo se llama? ¿Tu ex esposa? No, ella no tiene otra esposa. Solo yo, ella me dijo. Ah, no, no ha tenido otro ella. Entonces, ¿sigue siendo tu esposa? Sí. Elizabeth Mondragón. Vaya. Y si pudiera, si ellos llegaran a escuchar este video y esta entrevista corta que estamos haciendo, Edgar, ¿qué te gustaría mandarle a decir a tu esposa y a tus hijos? Que los quiero y soy su padre, y póngale que el Día del Padre lo voy a celebrar mañana. Voy a comprar un pastel que me mandaron, que me dijeron que comprara. Uh-huh. Y gracias por el dinero que me mandaron, porque me mandaron $150. Vaya, qué bueno. Gracias a Dios y que ellos tienen y proveen. Tengo esa ayudita. Y tienes, ¿verdad?, esa ayudita. Y por feliz Día del Padre te deseo. Gracias, yo también. Te doy también anticipado. Sí, y bueno, y gracias por eso. ¿Y qué más quieres mandarle a decir a tu esposa y a tus hijos? Que los amo y los quiero mucho, y quizás pronto voy a estar con ellos, primero Dios, si Dios me presta más vida, y allá los vamos a ver en Columbus, Ohio. Vaya, allá están ellos. Sí. Y cuando regreses allá con ellos, ¿alguna promesa especial? ¿Vas a dejar el vicio por completo? Primero Dios lo voy a dejar, porque lo voy a hacer por mis hijos, mi esposa, que tanto me aman, y seguir adelante y seguir primero Dios trabajando. Vaya, está bien, me parece muy buen plan. Sí. Y ojalá Dios te dé la fortaleza, amigo, y te dé las energías y puedas lograr todos tus deseos, tus metas, tus planes. Sí, hoy que viene mi mamá se alegró, pero a mi esposa siempre pasaba llorando cuando hablaba conmigo. Hijo, yo te quiero, te amo, y primero Dios, alguna vez vas a estar conmigo, tus hijos, tu familia, que somos para ti. Amén. Primeramente Dios, esos deseos se cumplan. Así, correctamente. Y que sean reales y que sea cierto. Y bueno, eso era todo. Que para en enero, primero Dios, vamos a estar juntos y vamos a hacer volver a lo mismo que yo era más antes. Trabajar, porque yo trabajé en carpeta, allá poniendo alfombra. Yo allá, gracias a Dios, fui maestro, pagaba a dos muchachos $1,000 a cada uno. Y yo ganaba $1,000 aquí. Excelente, excelente salario que tenías allá. Sí. Buenísimo. Amén. Así es. Te deseo lo mejor entonces, Edgar. Gracias, hasta muy aquí. Amable, hasta. Le agradezco mucho y gracias porque me nombró para el Día del Padre. Sí, pues por eso decidí hacerte un corto video, porque tenía la curiosidad más que todo por saber. Está por bien. Qué. Por favor, ya que me dijo que le iba a trepar YouTube, trépelo para que me miren allá. Sí, sí, lo voy a subir a mi canal de YouTube. Y ahí, tal vez, ojalá, pues lo lleguen a ver. Siempre, ¿verdad?, me han visto. Aquí me toman video y entré con el YouTube. Allá me dice mi esposa cuando yo le llamo. Ahí saliste en un, ¿cómo se llama? En un TikTok, hijo mío. Oh, sí, un muchacho chambón, le digo, y velo. Bye. No, pero como contar no está haciendo nada, no hay problema. Vaya, perfecto. Entonces hasta aquí vamos a llegar. Aquí lo voy a cortar ya. Bueno, y gracias, gracias. Gracias por la pequeña entrevista y por el tiempo. Sí, feliz Día del Padre. Igualmente, a ti y a todos los padrecitos del mundo. Sí, usted también. Gracias.